vacaciones por el Día de las Madres. Vamos a... Para ir a Wisconsin. Vamos a Wisconsin Dells. Está como a 3 horas de... Como a alrededor de 3 horas de Chicago. Y o más, dependiendo del tráfico. Pero sí, casi siempre es que nos toma 3 horas para llegar. Y vamos en camino, es un día lluvioso, hoy es viernes y es un día un poquito lluvioso. Bueno, aquí ya no está lloviendo mucho, pero todavía mientras no salíamos de Chicago todavía estaba lloviendo bastante. Y allá van los chiquillos, los pasajeros, aquí va el conductor, por allá va mi mamá que ni se ve. Y ahí va el niño travieso. El niño de Azucena. El niño travieso, yo pensaba. El niño travieso y la niña aburrida. No soy travieso. Pibi la rara, la niña rara. La niña aburrida, porque siempre quiere dormir. Sí, la niña aburrida. Quiere dormir, dormir, dormir. Y bueno, vamos, les voy a grabar cuando donde vea este caballos, vacas, todo. Porque nosotros no lo vemos usualmente, entonces quiero grabarlo, quiero tenerlo en video, quiero captarlo en video, ¿verdad, hijo? Bueno, vamos a ver qué vemos. Llegamos a un área de descanso, vamos a ir a pasar al baño y a estirar los pies, ya nos cansamos. Llevamos 2 horas y media, no, 2 horas de camino. Y luego ya casi llegamos para Wisconsin. Ya casi, ya llegamos. Ahí se ve muy bonito para sentarnos a descansar un ratito. Y acá es donde están los baños. Estamos buscando los cupones y la cuponera. Sí se ahorra unos $3, tal vez en algunas cosas hasta $5, dependiendo de qué es lo que vayamos, las atracciones a las que... Ahora mismo todavía no está todo abierto. Ya empiezan a abrir todo para el 20. A finales de mayo, que es un día feriado aquí en Estados Unidos, el día de la recordación, Memorial Day, que es el día de la recordación de los caídos o algo así en español. ¿Agarraste mayo? ¿Agarraste una revista, no? ¿O está bien? Sí, creo que llevaba una también, entonces no sé si era. Sí, yo también me recordé de eso. Ahora sí, vámonos al baño. Chequeamos esta vez, pero yo creemos que son como arriba de $200, ajá, $260 la noche,
Y pues no, no. Es muy caro. Es muy caro. Para nosotros, pues. Nosotros vamos a uno. Es un hotel modestito. No es tampoco un hotel así muy, muy. Muy muy corrientito. Nuestro. Pero está muy limpio el hotel, nos gusta porque está muy limpiecito, está muy bonito. Y no es tan caro. Ajá. Sí, vamos a ir a Walmart primero y ya después para entrar al hotel. Oh, ¿a dónde está el hotel? O sea, pero no lo vamos a alcanzar a ver, ¿verdad? Oh, pero vamos a ir a Walmart. Para Walmart, ¿tenés que ir por aquí o? Oh, ok, ah, ok. Vamos a pasar entonces. Un TJ Maxx. ¿Hay TJ Maxx? Where? Now open, ahí dice. Oh, tenemos que ir al mall. Sí, mira, está en el outlet. Para buscar mi pantalón. ¿Qué creen? Que se me olvidó mi pantalón para... Mi bikini, pues, más bien. Se me olvidó mi bikini. Mi bikini para meterme al agua. Que es como un pantalón de abuelita. TJ Maxx. Sí, mira, dice, no, antes no tenía TJ Maxx. Y esa es la tienda donde me gusta ir para comprar mi, pues, ropa, pues. Y ahora que me acordé, híjole, me acordé que se me olvidó mi pantalón. Y miren, a este lado está otro hotel. Este también es carito y es muy bonito. Yo siempre he querido venir a este hotel. Pero tampoco, pues no. Tampoco no nos ha alcanzado para este. Yo. Y miren, amigas, ya abrieron una tienda Ross aquí. Ay, no se ve. Está una tienda del dólar y está una tienda Ross. No lo puedo creer. Está la Kohl's. La Kohl's está más carito. No me gusta ir mucho a esa tienda. Pero la Ross sí quiero ir. Necesito ir. Ay, pero a ver si no me encuentro algo de decoración que me quiera llevar porque ya no nos va a caber. Plantitas, me gustaría llevarme plantitas. No decoraciones. Ay, pues sí. Híjole. Entramos a Walmart. ¿Qué? Y vamos a buscar un platillo que mi niño anda buscando. Vamos a ver qué vemos, a ver qué encontramos. Ay, los zapatos del agua. Necesito los zapatos del agua para los niños también. Pues sí, vamos a entrar aquí a ver. Aquí hay solo juguetes de niños. No estamos buscando toys. Una de niños. No, aquí no vas a encontrar lo que tú estás buscando. Gente. Y nosotros andamos apurados buscando lo que necesitamos, pero este niño no nos deja. Yo pienso que está al frente, mi amor. Allá al frente va a estar. Por aquí no hay niños. Oh, está Luis aquí. A ver. Vamos a ver. Voy a buscar los zapatos de los niños. Aquí solo se ven toallas. Eleni, ven para acá, mi amor. Es como el que tiene Vane. Miren, aquí hay trastes. Pero hoy no vengo en busca de trastes ni de decoraciones. Ya me regañaron. No, ¿dónde estarán los zapatos? No creo que por aquí encuentren los zapatos. Ya llegamos al hotel. Vamos a registrarnos para que nos den nuestra llavecita para entrar. This closes at midnight. Miren qué lindo está este hotel. Ábrele. Está bien limpiecito. Miren qué bonito está. Está muy bonito. Nos gusta este hotel. Está limpio. Huele rico. Ya lo modernizaron. Antes estaba un poquito más anticuadito, pero se ve bonito ahora. Ya nos registramos. Ahora vamos a traer el tilichero. El tilichero. Miren, apenas cabemos en el elevador. Otro tilichero que traemos. Nos tocó en el tercer piso. Vamos a... Vamos a sacar todos los tilicheros. ¿Será que renovaron cuando la vez que estaba cerrado, que queríamos venir, que estaba cerrado, ¿se acuerdan? Que estaban renovando.
Miren la sombra, qué bonita que la cambiaron. Cuando pienso a ver mis caricaturas, yo voy a pensar, wait, ¿a dónde están mis caricaturas? Ajá. Uy, está Lolo. Oh, me dijo la señora que el elevador para irnos al water park está por allá, Chuy. Ajá. Vamos a... Ay, llegamos al cuarto. Ay, a ver. ¿Dónde está la cama? ¿Escondida? Oh my gosh. Acá está la cama. Prendan todas las luces. Todas las luces, todas las luces. Miren las camas. Huele a hotel. ¿Va, mamá? Huele a hotel. Sí, ajá. Me voy a oh, sí, ay, la... y esa pared te va a tapar seguramente. Vamos al water park porque ya nada más tenemos una hora. Que llegamos muy tarde, cierran a las 10. Vamos. Ah, sí, porque cuando estaba chiquito, ya vamos bien preparadas con nuestros bikinis. ¿Hay mucha gente? Sí, Ensal. Vamos. Rumbo al water park. Miren, está muy bonito el hotelito para los niños, está muy bien, miren. Tiene muchos jueguitos de agua. Ahorita estamos solos, no hay gente aquí. Ya se fueron todos y ya nos quedamos solitos. Ahí andan jugando los niños. Ah, oh, su papá les anda tomando fotos. Y nosotras, mi mamá y yo estamos aquí en el jacuzzi. Miren, ay, oh, está bien bueno. Está bien buena el agua. Caliente, muy caliente. Está bonito el hotelito, nos gusta porque está muy limpio. Y no hay mucha gente aquí. A mí no me gusta estar en lugares donde hay mucha gente. No, no me gusta eso. Buenos días, amigas. Ya nos despertamos. Y vamos para la water park otra vez. Son las 9:20. Y ya los chiquillos están listos porque ya se quieren ir al área de juegos de aquí, pues, del hotel. Y nosotras vamos a preparar. Ay, vamos a. Se me salió mi chancla nueva. Se me salió mi chancla nueva. Que no estoy acostumbrada a ella. ¿Verdad, papá? Y miren todo el tiradero. Allá tiene la. Allá está la chaparra todavía acostada. Este es mi cama. Ahorita. Allá está el señor. El señor dormilón. Ahí está el chaparrón en su cama. Saben que nosotros cuando venimos a un hotel, nosotros traemos nuestras propias sábanas. Ni siquiera les extendemos las camas a las empleadas de aquí. Con nosotros no pasan mucho trabajo, no hacemos. Nosotros traemos hasta nuestras almohadas, pero ahora no nos cabían. Espérate, papá. Ahora no nos cabían en la maleta, porque no queríamos traer tanta maleta. No nos cabían, hoy no les traje almohadas a mis niños porque a mí me gusta traerles sus propias almohadas. Pero ahora no trajimos. Trajimos unas cobijitas muy, muy, muy delgaditas. Y sí teníamos frío. No prendimos el calentón y nos dio frío. Entonces yo me desperté a prender el calentón porque nadie más se quiso levantar a prenderlo. Entonces, pues, ya llegamos otra vez al de los niños, al water park de los niños. Y vamos a estar aquí un ratito, no hay nadie. Así es que ahorita los chiquillos tienen todo el water park para ellos solos. Aquí. ¿Qué es eso, Vanessa? ¿Qué es eso que está ahí tirado? Una toalla. Una toalla de las chiquititas, ¿verdad? Es que la gente es bien
cochina, nomás avientan donde quieran las cosas. No, ahí déjala, pues. ¿Tú por qué lo prendes? Sí, pues ya préndelo. Ahí quédate, no te asustes. ¿Te acuerdas aquí cuando lo grabé que andaba, que estaba ahí, que prendió el agua y corre, friguísimo, chiquillo? ¿Ya lo apagaron?